Roja, canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul y es un haul de T.Y. Beanie Babies. Fui al tianguis y encontré un montón de T.Y. Beanie Babies. Ya saben que me encantan los 80s, me encantan los 90s, pues es mi época. Entonces, me encanta todo ese tipo de cosas, los juguetes. Que estos muñequitos salieron en los 90s y fueron así como que súper, súper populares. De hecho, yo estos, algunos los colecciono, algunos los vendo en mi tienda en línea. Tengo una tienda en línea porque mucha gente me pregunta, ¿todos esos juguetes te los quedas? Pues aquí se los contesto, como lo he contestado antes y lo he dicho antes. No todos me los quedo, no todos los juguetes que compro me los quedo. Si no, imagínense, mi casa estaría llena. Pues sí está llena. Pero algunas de las cosas son para poner en mi tienda. Entonces sí, algunos son para mí y algunos están en mi tienda. Esta intro están viendo en los tres diferentes videos. Trata de dejar por aquí qué número de video es, porque encontré un montón de T.Y. Beanie Babies. Los T.Y. Beanie Babies eran súper populares en los 90, como les comentaba. De hecho, me acuerdo, hay una fotografía que anda rondando en internet desde hace años, donde estaba una pareja que se estaba divorciando. Entonces están así como que el juez lo que hizo, porque su colección o como que su cosa de valor más grande era sus T.Y. Beanie Babies. Esta cosa es chistoso, pero esto es verdad, es verídico. Había una foto. Si la encuentro, tarde de dejarla, si no, pues bueno. Y bueno, en esa foto se ve el juez, ¿verdad? O sea, como que están en la corte y están los T.Y. Beanie Babies, los ponen en el piso y están ellos así como que los dos en cada lado y están así como que escogiendo. Yo me quedo con este y luego la otra persona este y así. Porque se están dividiendo su colección. Porque todos los dos, o sea, el esposo y la esposa, los dos, o sea, bueno, divorciados ahora, quieren los dos los T.Y. Beanie Babies. Pero es como que, pues yo los compré y el otro así como que no, son míos. Entonces fueron realmente a una corte y ahí tuvieron la opción a escogerlos y separarlos. Pero bueno, vamos a ver los que tengo el día de hoy para mostrarles. Eso los compré en el tianguis acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Así que bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, vamos con otros Beanie Babies porque vean, tenemos más. Así que vamos a estarles mostrándolos el día de hoy. Me encantan los Beanie Babies, no saben, yo tenía muchísimos cuando estaba pequeña. No tenía como que todos, porque yo más bien coleccionaba los gatos, me encantaban los gatos. Entonces casi como que los que más coleccionaban los gatos. Tenía también un dragón que me encantaba, ese dragón, y ese de hecho ya lo recuperé, lo tengo en mi recámara. Creo que ya se los mostré en algún video, pero no coleccionaba como que todos los Beanie Babies, pero sí como que los que más me gustaban, pero sí los gatos. Los gatos sí creo que llegué a tenerlos casi todos, si no es que todos, la verdad no me acuerdo, sí tuve todos. Pero me encantaban los gatos, sobre todo. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, el primero es este. Y este dice 2001. Este es un Signature Bear y es del 2001. Este dice 2001 Signature Bear. So sí, 2001 Signature Bear. Como que cada año sacaban uno. Y bueno, en este año era este. Está bien bonito, vean. Este tiene así como mucho brillo. No sé si alcanzan a ver. Ah, creo que ahí se ve. Tiene como que brillo en todo. Y luego tiene, es rosa y como con manchitas naranjas y así como en menta. Está bien bonito. Y vean su moño también. Es así como cambio de color. Vean acá, es como que más morado y luego es como que más rosa. O sea, está precioso. Este osito está precioso. Y sí, este es el del 2001. Ok, y vamos con el siguiente. Y el siguiente es este. Y este se llama Dotty. Vean qué bonito. Lo único que él tiene así como una manchita aquí en el snout. Pero está bien bonito. Este se llama Dotty. Me parece que es Dotty. Ya lo había encontrado antes. Pero igual lo encontré y trae todavía su little tag, trae su, ¿cómo se llaman estos? Como el case para el tag. Entonces, bueno, pues igual me lo traje, pero sí, está bien bonito, Sari. Es un dálmata. Very cute. Y también encontré este, y este es, así como que este es, vamos a ver. Este es Blackie y este es del 15 de julio de 1994. O sea, esto es como que más antiguo, porque este es del 94. Entonces vean eso, sí, está bien bonito. Y acá dice 93, o este es uno de los que tienen error. Y vean la diferencia entre como que los más antiguos y los más nuevos. Este es como que, bueno, obviamente también es antiguo, pero este ya es del 2001 y este es del 94. Es como que les decía que luego fueron cambiando, como que los fueron haciendo como más modernos, por hacerlo así. Este ya como combinaban colores, le agregaron brillo y todo eso. Y este es como más clásico, como un osito. Entonces, bueno, este está bien bonito. Este me gusta mucho. Es como un black bear. Y tenemos también este, que
Me parece que este ya lo había encontrado antes, pero lo encontré sin etiquetita y sin el collar. Y en esta ocasión corrí con suerte que lo encontré con el collar. Y vean, es este, trae así el... es en verde. Este es como de San Patricio. Vean, trae aquí todavía su... bueno, trae el clover y luego trae ese todavía su collarcito que dice Erin. 17 de marzo de 1997. E igual acá en su etiquetita, ahí también lo dice 17 de marzo del 97. Y acá en esta parte también dice 97. So, este es todo corregido y este es lo que me gustó, que trae su etiquetita y trae su collar. Nunca había encontrado ninguna así con collar. Se me hizo un detalle muy padre que trae su collarcito y dice su nombre y así. Super cute. Y encontré este. Este está precioso. Vean eso. ¡Hola! Este viene siendo un changuito. Es un spider monkey. Esos changuitos, cuando he ido al zoológico, bueno, cuando voy al zoológico, me encanta ir, tienen los changuitos estos así como que al entrar y me encanta verlos. Me encanta ver los spider monkeys. Tienen así como entras y están inmediatamente los gorilas y luego, bueno, a menos que hayan cambiado, pero no creo. Y luego están los flamingos y luego pasas así un área y donde estás como que de comida y así, los baños y todo eso, y luego están ellos. Entonces son como que de los primeros que ves y a mí me encanta. Llego y me quedo así como que un rato nada más viéndolos y juegan y se cuelgan con su cola y luego se cuelgan con sus pies y con sus manos. Y hasta están tan fuertes, se me hacen bien bonitos. Entonces y están así como chiquitos, no sé, me encantan los Spider Monkeys. Y bueno, este se llama Mooch. Y este es del 1 de agosto de 1998. Está súper bonito. Me encanta mucho. Y bueno, se llama así. Y pues les digo, es un spider monkey. Entonces, le ve. Súper cute. Y este es uno de los que llegué a tener. Yo no sé si me acuerdo. Se llama Chip. Este cumple el 26 de enero de 1996. Súper bonito. Y bueno, vean, es un gatito. Este tiene así cafecito y trae negro. Igual en su cuerpo trae como que mitad y mitad. Su cual es café, está precioso. Vean, lo ves acá y es así como que todo negro con blanco. Y luego de ese lado es así como invertido. Y sus orejas igual. No sé, me encanta este. Y este les digo que se llama Chip. Como chocolate chip, como las galletas, chocolate chip. Entonces sí, este es del 26 de enero del 96. Está bien bonito, este es uno como que de mis favoritos. Y ese sí lo llegué a tener, me acuerdo muy bien. Ya saben que tenía mi mascota, mi gallo. Entonces pues obviamente que tenía que tener mi gallo. Y bueno, de hecho mi gallo yo lo tuve en los 80s, porque era cuando yo era una niña. Pero, y estos pues salieron en los 90s. Pero sí me acuerdo que todavía me acordaba tanto de mi gallo. Pues imagínense, ya pasaron como 30 años y me sigo acordando de mi gallo. So, obviamente que es algo que no se va, nunca se me va a olvidar. Pero en esa época estaba como que más reciente, porque habían pasado varios años, como 10, no sé. Entonces era como que, ¡ay, mi gallo! Pero sí, este se me hace precioso y me trae muchísimos recuerdos. Y este les digo que se llama Strut, es del 96. E igual acá dice 96. Sí. Y bueno, vamos con este. Y este es el como de soccer. Vean este qué bonito. Este, no se alcanzan a ver, pero este trae en su... aquí como en su fur, trae como diferentes colores, o sea, diferentes tonos de verde. O sea, no es un solo verde, sino que trae diferentes tonos y eso lo hace muy bonito y es como de soccer. Este se llama Kicks, se llama Patadas, porque es el de soccer, de fútbol. Bueno, este es de 1999, entonces les digo que ya habían cambiado como que el estilo un poquito de hacerlo así como que unos clásicos, ya lo estaban haciendo un poquito diferentes. Entonces bueno, este ya lo hicieron así como de diferentes tonos de verde, pero está precioso. Este se me hace muy bonito y me encanta como brilla y así, está bien bonito, tiene como mucho shimmer. Y tenemos este, que este pues es un avestruz. Este está bien bonito también. Está como que más clásico. Y este me gusta porque está grande. Vean, obviamente comparado a este, pero porque pues tiene sus piernas largas. Entonces vean, me encanta que lo hicieron así a lo largo. Y este es de, se llama Stretch, estirado. Y este nació el 21 de septiembre de 1997. Entonces sí, es este, está bien bonito. Super cute. E igual acá dice 97 y acá dice Stretch. Su nombre es Stretch. Es estirado. Así como estirado. Very cute. Está bien bonito. Se me atoran las pestañas.
me estoy acostumbrando a andar con lentes porque es que luego no veo nada. No quería aceptarlo, pero de verdad que ya llegó un punto que no veo nada así. O sea, sí estoy viendo bien, normal, veo todo, sí veo, hasta ya veo bien, pero cuando trato de leer así es como que ¡ah! No veo nada. Entonces, bueno, ¿para qué batallamos, verdad? Ok, y bueno, este es el, este se llama Paul. Este pusieron como que nombre de persona, no sé por qué, pero sí se llama Paul, ¿sí? Paul, y es un walrus. Miren, este está precioso, me encantan sus bigotes y me encanta cómo se siente. Este se siente diferente a estos, está, la textura es muy diferente, está como picosito, no sé qué textura será, pero este me encanta, está bien bonito. Y bueno, este nació el 23 de febrero de 1999. Y bueno, igual acá dice 1999. Eso sí, este es así. Y les digo, la textura de este ya es diferente. Este es de 99, es como que más nuevo comparación a los otros, que es del 94, 95 y así. Fueron cambiando las texturas y los colores, pero este es uno de los que se me hacen más bonitos todos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Espero que les hayan gustado estos que les mostré el día de hoy. En esta ocasión creo que mi favorito es... Me encanta este. Obviamente que me encanta el gallo, pero... Y me encanta el gato, porque son así como que... ¡Ah, mi gallo, mi gato! Pero... Sí les conté que cuando yo... Y es que yo luego me voy con otras cosas, pero... Cuando yo estaba pequeña siempre tuve gatos. Toda la vida tuve gatos. Y a todos les sé, todos se llamaban Minchi. Todos, o sea... Todos. Tuve uno blanco, se llamaba Minchi. Luego tuve uno en colores como así. Se llamaba Minchi. No igualito, pero sí los tonos. Tenía uno que era así como de esos como naranjitas, como con líneas. También se llamaba Minchi. No, tuve un gris, también se llamaba Minchi. O sea, Fancy se salvó porque yo no la nombro. Si no, yo creo que igual se hubiera llamado Minchi. Pero sí, creo que de... Volviendo a esto... Creo que mi favorito fue este. Me encanta este, el walrus. Está precioso este. Este me gusta mucho. Me encanta su nariz y me encanta todo. Aparte, también lo que también les quería mencionar. De que este, por ejemplo, tiene su nariz como, vean. Como este. Vean, tiene la nariz nada más así. Como un triangulito. Este ya tiene como los agujeritos. O sea, era como que les digo como más nuevo. No sé, lo hicieron ya como diferente. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál es su favorito. Bye, mis hermosos.